chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. A las personas que no me conocen, mi nombre es Laura Balcells y bienvenidos a Laos Beauty. Bueno, como lo pueden ver en el título del video y como pueden ver, estamos en mi baño y eso es porque hoy vamos a estar probando un producto para nuestros rizos. En este caso es este de aquí de la marca Novex. Les voy a poner aquí un poco más de cerca el producto para que lo vean cuál es. Esta es la crema de peinar, está en portugués y no sé nada de portugués. Entonces, esta es la crema para peinar. Esta la compré en Colombia cuando estuve allá hace ya varios mesecitos. La estuve comprando allá porque yo aquí en Francia no la consigo, esta marca no la consigo. Entonces allá estuve aprovechando y compré varios productitos, pues obviamente para ponerlos en prueba y porque sé que muchas personas en Latinoamérica me siguen, pueden conseguir esta marca. Pues nada, si estás interesada o interesado en conocer un poquito más del producto, pues continúa con el video. Bueno, entonces este es el Novex, como les decía, de la marca Novex. Mis cachos sueltos, todos los cachos, no sé cómo es. Crema para peinar, este es de cranberry y óleos o aceites de argán y de oliva. Hidrata, nutre y define los crespos. Esta es una marca como bien suave con el tipo de piel, es como vegana, tengo entendido. No tiene sal, no tiene sulfatos, sin parabenos, sin silicona, sin petrolatos. Entonces obviamente pues va a ser mucho mejor para nuestro cabello. Ustedes saben que yo no sigo como el método Curly Girl, que es como súper estricto en este tipo, en el uso de este tipo de productos. Yo no soy tan fan, o sea, no lo sigo así al pie de la letra. Pero sí, como siempre, me gusta probar productos y pues a veces en serio me lleva unas muy buenas sorpresas utilizando este tipo de productos que obviamente son mucho más amigables y mucho más suaves con tu cabello que un producto de una marca, no sé, por ejemplo, un Pantene, de un L'Oreal, ese tipo de marcas que son mucho más comerciales y pues que encuentras en el supermercado, tienen muchos más químicos. No estoy diciendo que sean malos, también los he utilizado, he tenido buenos resultados, pero pues yo estoy como abierta a utilizar cualquier tipo de producto para definir mi cabello. Este dice, modo de uso, aplique la crema de peinar Novex mis cachos sueltos en los cabellos secos o húmedos, de raíz a puntas y no enjuague. ¿Qué más información tenemos como de este? Tiene 500 mililitros, lo cual es bien grande, es grandecito el pote, entonces pues nos va a durar bastante tiempo. Aquí hay una partecita bonita como del empaque, se los voy a poner aquí de cerca. Aquí ustedes pueden ver como los tipos de crespitos que hay, ya sea el 2A, 2B. Si ustedes no han visto, si ustedes quieren como saber un poquito más del tipo de crespo, en mi canal tengo un video hablando de esto, del tipo de crespo que eres. Lo voy a poner aquí arribita para que vayan y lo vean si quieren saber un poquito más en detalle el tema del tipo de crespo que eres. Pero pues aquí también sale como como los ejemplos de cada uno de los tipos, como me parece bien bonito, bien chévere para que más o menos nos hagamos una idea de qué tipo de crespo tenemos en nuestro cabello. Sin más bla bla bla, vamos a empezar a utilizarlo. Ustedes saben que, como siempre, yo lo que hago es seccionar mi cabello. Aquí tengo mi toallita de microfibra. Estas toallitas, la verdad, son súper buenas porque no nos va a dar más frizz en el cabello y pues va a ayudar como a retener más la humedad. Voy a empezar a seccionar, vamos a ver más o menos qué cantidad utilizar porque pues como es la primera vez no sé qué tanto deba aplicar en mi cabello por sección, entonces ahí sí ya lo haría es más lo que sienta, como que todo el mechoncito me quedó como impregnado de la crema para peinar. Ustedes ya creo que saben cómo secciono mi cabello. Yo básicamente es sacar aquí esta parte de arriba que no me estorbe con un ganchito como de esto, lo que tengan, un caimán, lo que sea, para que no les estorbe el cabello mientras estamos aplicando la crema en la parte de abajo. Y estoy mirando que mi cabello es bien seco y ya se está secando, entonces utilizo este spray con agua, únicamente con agua, como para tener bien mojadito el cabello antes de aplicar la crema. Bien mojadito no quiere decir que esté escurriendo agua, pero que lo importante es que no haya como espacios en el que esté seco el cabello. Eso es lo que estoy buscando. Bueno, aquí ya tengo, entonces lo voy a partir
en dos y vamos a ver más o menos cuánto voy a utilizar. Aquí voy a hacer como al ojo, no sé, voy a estar utilizando eso por mechón. Creo que es mucho, pero no estoy segura. Vamos a ver. Huele bien rico. Creo que va a ser mucho, pero no sé. Vamos a ver. Sí, creo que se me fue un poquito la mano. No lo siento como tan ligero, sino que es una crema que sientes un poquito pesada en el cabello. Entonces, de pronto, personas que tienen el cabello muy fino tienen que utilizar o estar pendientes de utilizar muy poquita cantidad para que no les quede como tan pesado el cabello. Para este lado voy a utilizar un poquitico menos, más o menos así. No sé si se vea en la cámara la diferencia entre la vez pasada y esta, pero sí estoy aplicando un poquito menos para que no me quede como tan cargado el cabello. Aquí ya tengo estos dos mechoncitos con crema para peinar. Lo que voy a hacer es seguir seccionando y seguir aplicando rápidamente para que ustedes no se me aburran, y pues ya después continuamos con el proceso de scrunch y todo lo demás. Entonces aquí vamos rapidito. Chicos, ya he llevado un poco más de cabello aplicado, ya me queda la parte solo de arriba, pero para que sepan, la crema, o sea, es bien pesadita, entonces utilicen poquito, porque yo sí veo que lo que vieron al comienzo de aplicar, ahorita estoy aplicando casi como la mitad, porque si es bien pesadita y sientes como el cabello queda bien cargado, en mi caso, entonces si estoy aplicando, por ejemplo, aquí tengo otro mechoncito que voy a aplicar y más o menos estoy aplicando esta cantidad, o sea, es bastante, pues es bien poquito a comparación de lo que estaba aplicando al comienzo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que es bien pesadita la crema y como con muy poquito producto, puedes estar como abarcando todo el mechoncito que estés aplicando. Igual ustedes van a saber, ustedes ya conocen su cabello y todo, van a ver que la crema, la consistencia que va quedando el cabello, y pues la idea es que tampoco quede súper, súper, súper cargado el cabello, que nos va a quedar como así, tieso, tieso, tieso. Bueno, aquí ya terminé de aplicar la crema. Lo que voy a hacer ahora es comenzar a hacer scrunch para levantar un poco el crespo. Y pues me aseguro que todos queden bien levantaditos y que no ningún pedazo me quede como muy estirado. Y bueno, listo. Creo que aquí estamos. Yo no tengo difusor, no tengo nada de eso, entonces voy a dejar que se me seque el cabello al aire libre. Más o menos a mí se me toma como entre 1 y 2 horas, así que pues voy a apagar la cámara, en 2 horas vuelvo con el cabello ya seco completamente, o por lo menos un 85-90% seco, y ahí lo que hacemos es como romper como esa como cast así un poco duro que nos deja alrededor de cada crespo, y ahí ya vemos como el resultado final. Por ahora, lo que les estoy diciendo, la crema aún me parece un poquito pesada, entonces tengan cuidado al momento de aplicar la cantidad, porque sí se siente bien pesadita, y pues eso, la verdad, no queremos que nos quede un cabello así como tirado hacia abajo y como que con pesadez el crespo, sino que queremos que quede con movimiento y como que se estire, se enrosque bien. Entonces tengan cuidado con la aplicación, que sea bien poquito, ahí ustedes van viendo poco a poco más o menos la cantidad que requiere cada como pedacito que saquen, tengan en cuenta eso. Entonces pues ya nos vemos. Bueno chicos, ya regresé, han pasado más o menos casi unas 2 horas desde que me lo apliqué. Ya lo tengo seco como a un 95%, más que todo atrás es donde más se demora en secarme, pero aquí todo esto ya lo tengo completamente seco. Entonces lo que voy a hacer es ahora empezar a romper el cast que se hace, que es como una capita que envuelve el crespo, perdón. No estoy utilizando nada, solamente las manos, sin ningún producto. Vamos a ver qué tal
lo que sí siento es que el cabello está bien, bien, bien suavecito al tacto ya después de que se rompe esa capa gruesa. Y voy a ponerlo aquí. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo lo ven? Si vieron la definición, fue con... La definición fue con los dedos, ¿no? O sea, no utilicé ningún cepillo especial ni nada, sino como que, oigan, me gusta. Porque siento que le está dando como una definición más al crespo. O sea, como que, no sé si es que porque quedó más cargado de producto, que de pronto se me fue la mano. Y eso hace que al tener un poco más de producto te mantenga más el crespo. Que para mí al comienzo de pronto hubiera sido un poquito más, digamos que lo pensé mal diciendo como está muy pesado y de pronto me va a quedar muy cargado el cabello, pero viendo el resultado ya ahorita en seco, siento que el resultado no es que se vea tan cargado el cabello, sino que le está dando como una definición más a mi crespito y eso puede que a medida que pase el día me vaya a mantener más el crespo. No es necesario utilizar gel. Normalmente yo utilizo gel, pero en este caso yo quería utilizar únicamente la crema porque quiero ver el desempeño de solo la crema, no utilizando un gel que pues que ok, al comienzo puede que me ayude a mantenerlo, pero si a medida que va pasando el día lo sigue manteniendo es porque utilice gel, no porque fue la crema. Entonces por eso como que únicamente quería utilizar la crema para peinar, pero me gusta. Lo único es que sí, a ver, es que tengo como sentimientos encontrados. O sea, el producto sí te ayuda como a definir muy bien el crespo, ahí ustedes lo pueden ver, pero sí está pesadito. O sea, sí está... O sea, al tocarlo sí siento como que un residuo que me queda en las manos, que estoy segura que es la crema para peinar. Digamos que mi consejo en este caso es que sí tengan cuidado de la cantidad de producto que están utilizando en cada mechoncito que se estén sacando para definir, para que no se les vaya la mano y no les quede tan cargado el cabello. Pero pues va a depender también de la definición que ustedes quieran. A más definición y más, digamos, sí, más definición del crespo, obviamente tendrá que utilizar un poco más de cantidad del producto. Si de pronto quieren una menor definición, siento yo que lo hacen mucho más bajito, o sea, que la carga de la cremita sea mucho más bajita y así les ayuda a definir, pero obviamente no va a quedar completamente definido y puede que uno que otro pelito quede por ahí, digamos que volando. En general, la verdad me gustó el producto, creo que está bien, bien, bien chévere. Sin embargo, yo lo usaría bien, bien, bien con cuidado. Como les decía, es un poco pesado. Y pues obviamente yo miraré a ver cómo en todo el día se me va comportando el cabello. Yo lo voy a poner aquí en la parte de abajo de la descripción del producto, cómo me vaya con él, cuánto tiempo me duró. Si de pronto a medida que iba pasando el día se me iba a empezar como a poner un poco más de frizz en el cabello, a ver cómo me va. Lo único que les tengo que decir es que sí se siente como el cabello que tiene residuo de producto, entonces tengan cuidado. Y pues ahí sí ya es como gustos de cada uno. Si ustedes prefieren que quede bien definido y no importa la cantidad, ahí está. No es que se vea así supremamente cargado en temas de que ni siquiera lo pude quitar el cast y no, se ve sin cast, o sea, se ve suavecito, tiene movimiento y todo el cuento, pero sí tiene un residuito ahí grasosito como para que lo tengan en cuenta. Y pues chicos, no siendo más, me despido de ustedes, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Si es así, como siempre, déjame un like en la parte de abajo. A las personas que no se han suscrito, por favor, suscríbanse, no se van a arrepentir. Desde aquí les mando un beso y un abrazo gigante donde quiera que estén y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!